Gustavo Olivo con acento.com.do nos va a hablar del tema de esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, Buenas. Nuria, ¿qué tal? Bien. Bueno, recientemente tú sabes que la Fiscalía General de Nueva York anunció el sometimiento a la justicia de Danilo Díaz y su socio, un señor apellido Balbuena y otro apellido Rivas. Pero, ¿qué sucede? Que el propio Danilo Díaz, luego en una entrevista que dio aquí en Santo Domingo, reveló que en la empresa que está siendo demandada, que es un proyecto inmobiliario que está en Bávaro, son copropietarios él y Joaquín Jerónimo. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, se trata de una demanda en Nueva York, pero ¿qué ocurre? Que Joaquín Jerónimo es el superintendente de pensiones de la República Dominicana y la superintendencia de pensiones administra el dinero que se supone será para el retiro de los trabajadores y trabajadoras dominicanos una vez que ya no estén en la vida útil. Y ese fondo ya suma más de 200 mil millones de pesos. No vamos a decir que Joaquín Jerónimo no sea un funcionario idóneo, pero por lo menos por delicadeza debió quizás el presidente Medina o el propio Jerónimo renunciar y dejar ese puesto, porque su empresa está siendo puesta en entredicho en Estados Unidos por la demanda de más de 40 familias que dicen que fueron defraudadas, que no se le cumplió. Incluso la Fiscalía de Nueva York en la demanda incluye la publicidad mentirosa y prácticas comerciales engañosas. Wow. Entonces, eso debe ser un escándalo. En este caso, Danilo Díaz fue suspendido como asesor de la presidencia. Sí, Danilo Díaz sí, pero no Joaquín Jerónimo. Pero tal vez Joaquín, como no está demandado, su nombre no aparece en la demanda judicial en Estados Unidos, tal vez por eso se ha salvado, aun cuando él está dentro del conflicto. Pero aquí, una de las personas que los demandó aquí a él y a Danilo Díaz, ganó el caso y ellos fueron condenados por estafa. Ya. Y yo aunque supe fue un monto pequeño, pero eso, claro, eso ya envía un mensaje. Yo supe de acercamiento que tuvo Joaquín Jerónimo con dos o tres de las personas estafadas para que dejaran eso así, como parte total de que está involucrado en estos hechos. O sea, que no el es propio un misterio Díaz, ni un secreto. No, claro, ha dicho que ellos están tratando de resolver y que la situación de la crisis inmobiliaria que en Estados Unidos afectó. Pero lo cierto es que es muy delicado. En todas partes del mundo, la administración de los fondos de pensiones, que ya ha habido casos en muchos países de quiebra o de mal uso de esos fondos, malas inversiones, que dejan a la gente después enganchada cuando ya no pueden seguir trabajando. Es un tema muy delicado como para que una persona que esté a cargo de este fondo sea señalada en cualquier situación de irregularidad. Entonces, por lo menos, por delicadeza, debería pedir una licencia o el presidente decirle, mientras tanto, vamos a enviarte a tu casa hasta que esto se aclare. ¿Te das cuenta que ningún funcionario tiene el prurito, ni la decencia, ni el honor de renunciar? En otros países, cuando se le encuentra en una pifia, se le encuentra en un desliz, en una situación incómoda, los primeros que renuncian son ellos para evitarle el problema al gobierno y a la presidencia. Y por su propia también trayectoria personal, aquí se aferran. Lo que hacen es, incluso en los casos que son agarrados infragantes, en hechos bochornosos. Sí, sí, no, jamás. Que no es este el caso exactamente, pero lo que hacen es que se defienden. Eso es ya vimos el caso del suplidor de medicina que tú denunciaste, que aquello fue todo un teatro, personas así que llorando, diciendo que ese hombre era un santo, y yo le estaba viendo la coronita de ángel casi. La verdad que todo el mundo sabe que esas son cosas pagadas, le dan 100, 200 pesos para que vayan a gritar y a llorar para hacer el bulto, porque parece ser que se confunden y creen que están en la época de los 12 años que querían decir hasta que era un preso político. Yo llegué hasta a oír a un abogado decir que es una cuestión política. Yo, no, pues bueno, no es eso una será como una especie de reflejo, como dirán los psicólogos, como en ese régimen que yo defiendo hubo tantos presos inocentes. Eso es verdad. Bueno, pues es buen punto lo que establece Acento. Estos y otros temas, ustedes pueden ir a este periódico digital con la página acento.com.de, así de fácil, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí. Pues gracias por venir. Muchas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con el programa.